¿Cómo está, Pamela? ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal, Miguel? Vamos a ponerle la canción de fondo de la selección, señoras y señores. Un gusto, un placer saludarles. Son exactamente las 11 de la noche con 3 minutos, 9 de la noche con 3 minutos allá en Honduras. Un gusto, un placer estar saludándolos desde Estados Unidos. Un gusto, de verdad, muchas gracias a la gente que ha estado pendiente de todo lo que está ocurriendo con el tema de la selección nacional, el tema de Olimpia que salió hoy de Tegucigalpa rumbo a Estados Unidos. Aquí los estamos esperando, al igual que a Motagua. No hay ningún problema para darles la cobertura correspondiente. Lo que ha dado a conocer Olimpia en sus redes sociales hace aproximadamente unas horas sobre el positivo que han dado dos jugadores del equipo Olimpia que no pudieron viajar. Myron Flores es uno de ellos y que lo mantienen en cuarentena, lo mantienen ahí bajo régimen médico para que pueda superarse. Eso estaremos hablando más adelante. Pero bueno, yo estoy sumamente preocupado. Esa es la verdad de las cosas. Estoy rezándole a Dios para que esto se pueda terminar lo más pronto posible con el tema de la selección nacional. Alfredo, Miguel, lo dijimos, no ahora, lo hemos dicho desde el inicio, antes de la Copa Oro. Yo soy de la postura que Honduras o el técnico Fabián Coito se equivocó o se está equivocando en relación a la exigencia que le está metiendo a estos muchachos. Al apresurarse en el tema, por ejemplo, de Albert Ellis, que tenía que llevarlo despacio, pero creo yo que por un sector de dirigentes, de prensa, o por tal vez el orgullo, o porque lo critica mucho el señor Fabián Coito, toma la decisión de meter todo el arsenal que Honduras tiene. Y de hecho, en el primer partido ante la selección de Granada y el segundo partido ante Panamá, Honduras jugó muy bien. Ayer aquí se vio el partido a las 9:30 de la noche, 7:30 de Honduras. Y la verdad de las cosas es que un partido, Miguel, Alfredo, televidentes, en un primer tiempo para el olvido, para la selección de Honduras, salió lesionado Ron Melquioto, dicen recarga muscular, podría ser, que va a estar ante México. Yo se lo digo, don Alfredo Cáceres, me preocupa más el tema eliminatorio que tal vez el tema de la Copa Oro. ¿Por qué me preocupa a mí? Porque hoy es 21 de julio, hoy es 21 de julio, estamos aproximadamente a más de un mes para que arranquen las eliminatorias mundialistas. Nos toca enfrentar tres partidos de entrada en septiembre contra Canadá, El Salvador y Estados Unidos. Imagínese usted la situación que se nos avecina a nosotros. Y tener jugadores lesionados como Romel Kioto, Albert Ellis, Maynor Figueroa y algunos otros que seguramente vendrán, porque somos emotivos, porque somos los hondureños, prensa, dirigentes, no todos, algún sector, somos del momento. Pensamos que si ganamos la Copa Oro ya somos los mejores del área, o hay que exigirle a esta selección que tiene que ir a morirse, a partirse el pecho en una competencia que no te lleva a nada, salvo ganar una copa, pero no te lleva al mundial. Yo creo que se ha equivocado el señor Fabián Coito en tratar de exigirle al máximo a estos jugadores, y ahí tiene las consecuencias. Sin embargo, ayer en el partido, primer tiempo no me gustó para de Honduras, el segundo tiempo trató de mejorar. Y yo lo decía, más allá de la participación, es que el señor Fabián Coito debería haber visto estos partidos como partidos de fogueo. Sin embargo, es una exigencia que él quería tener, y las consecuencias ahí las tiene usted, con jugadores lesionados, convocando a lo loco, con jugadores que nunca han estado en una selección, un proceso con él. Se lesiona un delantero, convoca a un defensa. Se lesiona un volante, convoca un delantero, y así, o sea, las incoherencias del que no haya que hacer nos tiene muy preocupados, en mi caso, en las eliminatorias mundialistas. Y yo, ante todo,
Obviamente soy hondureño, Alfredo, Miguel, y yo quiero que mi selección, más allá que gane una copa, es que vaya al Mundial. Que vaya al Mundial y que vaya con todo el plantel completo. Ni Estados Unidos, ni Canadá, ni el mismo Costa Rica. Están llevando todo su plantel estelar a esta Copa Oro porque están cuidando para las eliminatorias mundialistas. No sé ustedes qué piensan, es mi punto de vista referente a esto. Y he sentido mucho hondureño preocupado también en estos lugares. Han apoyado a la selección. Hay incluso aficionados que actúan y razonan más que tal vez lo hacen, no lo hacen como fanático. Pero bueno, es cuestión de puntos de vista. Pero sí, yo estoy sumamente preocupado, Alfredo, Miguel y televidentes de Cubo SB Deportes por esta situación de la Selección Nacional de Honduras. Pero ojalá de que esto surja, se está dando en este evento de Copa Oro, porque en la eliminatoria todavía tenemos chance para recuperar a estos jugadores. Hoy buena noticia, más adelante te vamos a presentar las imágenes de la recuperación, están acelerando para que Rommel Kyoto esté para el partido. Si no llega, pues ni modo, no va a ser titular. La citatoria también de Roger Rojas, que lo han citado por Carlos Fernández, a la espera que pueda pasar, pero hay buena sensación del caso de Maynor Figueroa. Sí, Maynor Figueroa no está recuperado. Y no aceleres, Alfredo, discúlpame, no aceleres, deja que Kyoto se recupere totalmente. Pero Kyoto quiere jugar contra México. No le vas a quitar ese rigio a Kyoto. Todos los jugadores. Kyoto quiere jugar contra México desde el momento. Vaya, pues. No me quiero imaginar al Muma Fernández. Sí, sí, a Solani. Exactamente. Están desesperados por jugar contra Mira, te voy a mostrar las imágenes, el trabajo que está haciendo. Vamos a ver con la recuperación de Kyoto. Estas son las imágenes de hoy en el entrenamiento de la selección de Kyoto. Ojo, ante México será mayor exigencia. Mira, estas son las imágenes. Mira, aquí está el recuperador. ¿Qué pasó con Albert Ellis? No, Albert Ellis. Espérame. Está en condiciones, está listo para jugar la Copa Oro. No, el jugador está bien. ¿Y dónde está Albert Ellis, compañero? Aquí en San Pedro Sula, recuperándose. Ah, bueno. Entonces, sí. Dejen que Rommel Kyoto... Déjenlo que descanse, hombre, porque el hombre, terminando la selección, va a ir a jugar con su equipo. No va a tener descanso. Sí. Vienen las eliminatorias, además. Pero mira este trabajo que este está haciendo. Este trabajo está pronto. Yo te he puesto que Rommel Kyoto va a estar listo para el sábado. Él quiere estar en ese partido. Y hoy la otra noticia es lo de Maynor. Maynor ya aparece trabajando con el grupo. Hoy está haciendo un trabajo regenerativo porque mañana viaja vuelo charter a Arizona. Entonces, ya estamos hablando de los jugadores. Discúlpenme que se lo diga. Discúlpenme. Muchos dirán, ay, que no hay que ser conformista. No. El problema es que a mí me interesa las eliminatorias mundialistas. En esas eliminatorias mundialistas tenés que tener los jugadores al 100. Si no tenés los jugadores al 100... Mi amigo, vas a ir a pasear a hacer las eliminatorias. ¿Qué te dice esta imagen? Esta imagen de Kyoto. De Kyoto. Que le están acelerando, le están acelerando porque hay un ego, porque quieren eliminar a México, porque quieren, piensa que la Copa Oro los va a llevar a la. Al, no, pero es parte del jugador también. El jugador. No, lo importante. No, mira, obviamente, está puesto al 100. Obviamente. El jugador no va a decir que no. No, es que obviamente. Pero yo, como técnico, como cuerpo técnico. Debo de tener, priorizar qué es lo que me importa más. Ante México será mayor exigencia física. Ojo, y usted tiene un ejemplo. Tiene un ejemplo lo que pasó con Ellis. Nadie se lo ha dicho al técnico. Se han acobardado porque se han acomodado algunos, pero nadie se lo ha dicho al técnico. El culpable de que Albert Ellis esté lesionado es el técnico y los médicos de la selección, porque no lo hubiesen llevado, lo hubiesen dejado que desde se recuperara. La Final Four. Y mire, ahí está, el hombre se lesionó y ahora digan que se va a estar para las eliminatorias, nadie lo sabe, usted un médico le puede decir, puede estar en dos semanas, pero el jugador realmente estará al tono para encarar unas eliminatorias mundialistas, se nos gran pregunta, ¿qué nos interesa a nosotros? ¿Ganarle a México un partido de Copa Oro? O realmente enfocarnos y llevar el plantel en óptimas condiciones físicas, técnicas, tácticas a una eliminatoria mundialista. Esa es la pregunta que debemos de hacernos.
Ahora te pregunta. Te presento imágenes del nuevo citado por la selección. Vos decís, Roger Rojas. Por la Muma Fernández. Carlos Fernández. Bueno, ahí está. Increíble. No, extraño. Carlos Fernández no puede. No Yo le hago una pregunta a ustedes dos. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes en su momento se les cruzó por la mente citar a Roger Rojas a la selección nacional? Bueno, si está en la lista. Estaba en la lista. Estaba en la lista. No. La pregunta que les estoy haciendo. No. La verdad que no. ¿Pasó por la cabeza? No, la verdad que no. En ningún momento. Óigame, ahí tenés a Brian Roches. Llamalo. Llama a Brian Roches. Brian Roches lo va a llamar para la eliminatoria. Y sabes una cosa, te doy otra noticia. Hoy el Choco Lozano jugó un partido amistoso y sabes que Choco Lozano salió lesionado. Salió tocado. Ese es el problema. Ya sea hoy con salió la selección un amistoso en Cádiz. Con el equipo, con el club. Y salió a los 27 minutos. Ese es el problema, que te vas a exponer a si lesiones. No es con la selección, es con la pretemporada de los equipos. Está difícil. Mira, pero ahí está el Rorro. Y el Rorro dice que quiere hacer goles con la selección. Y esta es la oportunidad, pues. Claro, que tienen un partido dependiendo de lo que pueda pasar con México. Porque si le ganas a México, se es en carrera. Te hago una pregunta. ¿Quién terminó mejor? ¿Eddie Hernández o Roger Rojas? ¿Cómo te lo digo? Una pregunta. Eddie Hernández. Y aprovechar que Eddie Hernández viene para Estados Unidos también. Sí. Bueno. Entonces, el señor Fabián Coito a esta Copa Oro hubiese llevado una mezcla de jugadores como los que él quiere probar o está inventando ahora, con algunos que quiere levantarles el nivel. Pero me deja dudas, o sea, las incoherencias que él hace. Mira, en estos y todavía llamados. tiene chance para ver cómo está la recuperación de Minor. Minor ya está ahí haciendo trabajo regenerativo. Pero, ajá, y si no está Minor, ¿a quién va a llamar? Andy Nájar. ¿Y Andy Nájar es defensa? Sí, Andy Nájar juega por la derecha, juega por la izquierda. Pero con esos llamados que está haciendo Fabián Coito, ya. Lo más seguro que Pregunto. ¿Andy Nájar es central? No ha jugado. Ok, listo. Solo eso contestame, no me digas nada más. O sea, sí. Solo eso contestame. Eso quiero saber. Tal vez que los días que he estado aquí en Estados Unidos me han desorientado, porque yo, la verdad de las cosas, don Fabián Coito. Sí, pero repito, Samael, como decís vos, precisamos que estos muchachos estén en la eliminatoria. Vamos a hacer un alto, Samael, porque tenemos cadena nacional, ya tendremos el contacto con vos. Retornamos hablando del tema de la selección, lo que decía, ya hay un reporte del médico de la selección nacional, el señor José Sierra, donde ha hablado de que Minor no se le encontró ninguna fractura. Pura fisioterapia, está haciendo trabajo diferenciado, o sea que se da la posibilidad de que Minor pueda estar en el partido del sábado. Lo más importante, que está recuperado y que va a ir poco a poco. Lo mismo con el tema de Rommel, solo lo que tema Rommel es una situación muscular. Y creo que es más difícil, porque sí. Es una exigencia física que puede tener ante la selección de México. Y si juega de Pero siento una cosa, minutos, si Rommel, yo digo a Samuel, si Rommel y Maino no están a disposición, mejor guardarlos. Lo mejor es guardarlos. Sí, exactamente. Buscar el reemplazo, si se da la posibilidad, aunque Honduras tiene hasta el viernes para hacer el cambio. Sí, 24, y uno de los cambios por Maino sería Andy Nájar. Y no Andy necesariamente Nájar está en los Estados Unidos. ¿Ah? Hay que aprovechar ese mismo viaje que está en los Estados Unidos. Bueno, pero este momento lo más importante es que Minor se está recuperando. El caso de Rommel, ustedes miraban imágenes, que también se está recuperando con el tema del trabajo diferenciado con el fisioterapeuta, tratando de que estar pronto, pero es muy difícil que Rommel que le consulte el técnico. Rommel quiere jugar el partido. El ingreso de Samael, que ya está listo para que podamos tener ese contacto. Y podamos ir detallando sobre lo de la selección, porque tiene un cambio hasta 24 horas antes de los cuartos de final, o sea, hasta el viernes. Ok. Bien, pues ese es el tema relacionado con la selección nacional. ¿Qué te parece si escuchamos las valoraciones del asistente técnico Arnold Javier Cruz? ¿Qué le pareció? ¿Qué esperan de México? ¿Y qué valoraciones hace después del juego que perdió la selección de Honduras ante Qatar? Bien, es una final, como dice el señor Arnold Javier Cruz.
Ya tenemos la comunicación con Samael. Sigan pensando en la final. Sigan pensando en la final. No, claro. Saludos a don José. Yo calculé cuatro partidos. Don José Gálvez, saludos, don José Gálvez, está pendiente ahí. Muchas gracias, don José, por su comentario. Aquí estamos listos también nosotros para debatir. Los llamados de emergencia que ha hecho el señor Fabián Coito son inventos. Se lesiona un delantero y posición por posición está equivocado. Está bien que se equivoque aquí este torneo de Copa, que no se ve que va a caer en la eliminatoria. No, pero los llamados son extraños. Oíme, Alfredo Cáceres, por favor. O sea, está bien, pero hacelo antes. Deja de exprimirle a estos jugadores al máximo. Si es un torneo que no te va a llevar al Mundial, estamos a la vuelta de la esquina en las eliminatorias y te vas a acordar de lo que te estoy diciendo, que todo esto traerá consecuencias. No estoy diciendo que guarden a los jugadores, no, pero lleva una combinación como hicieron las demás selecciones, donde tus principales piezas las hubiese guardado. Y no lo decimos ahora que están lesionados todos. Los principales, no lo decimos ahora, lo dijimos antes de iniciar el torneo de la Copa Oro. Y ahí tienen los resultados. Ojalá, Dios quiera, Dios permita que no se vaya a lesionar Bubba López, porque ahí... Marlon Licona. Lesionado Kioto. Ojalá. Chirinos, pero bueno, Chirinos Chirino. No es titular, digamos. No ha tenido. Imagínate que Chirino tenía 2 años de no. Pero no, Chirino es en estos momentos. Hubiera sido posición clave para la selección. Sí. Pero repito, yo calculé 4 partidos. 4 partidos de preparación esta Copa Oro para ya arrancar. No. Pero yo te pregunto, Alfredo, discúlpame. No ha sido de preparación, así no los ha visto el técnico. Es que a punto ahí tenés que apretar, porque las selecciones te han exigido. Te exigió Panamá, te exigió Qatar. Qatar. Sí. Fue un partido exigente. Pero metió toda la carne al asador, como se diría en el barrio popular. Ante Qatar era innecesario hacer esas titulares. Ya estabas clasificado a cuartos. Ante Qatar ya estabas clasificado a cuartos. Debió guardar jugadores. Ya estaba clasificado. Samael, me dice Celso que el compa Celso que será que le imponen jugadores a Coito. Yo no creo. La verdad, las cosas que este señor me da muchas dudas. Muchas dudas, de verdad te lo digo, porque dejar jugadores como Brian Roches. Pero Roche va a estar en la eliminatoria, loco. Roche y Lozano van a pelear ahí en ataque. A Roche si ya no le habló en la Copa Oro, menos en las eliminatorias. No inventes. Esa eliminatoria va a estar Roche y Lozano. Ni para los Olímpicos. Ni para los Juegos Olímpicos. Pero que no vaya a llamar para la. Este señor Fabián Coito es un terco. Es peor que Rueda, que Pinto y que Suárez. Es peor. El problema que... Y te cuento. Y yo voy a decir dos cosas. Ojo con lo que voy a decir. Y lo voy a decir ahora aquí, en este programa, aquí. De los 9 puntos en disputa en el mes de septiembre, el señor Coito 7. Por lo menos tiene que ganar el partido entre Estados Unidos en casa, El Salvador, y puedes ir a sacarle un empate a Canadá. Si el señor Fabián Coito pierde uno, empata el otro y solo saca 4 puntos, señores de la federación, tengan un plan B. Pero ese plan B, por favor, que no sea ni Diego Vázquez, ni Héctor Vargas, mucho menos Pedro Troglio. Por favor, no vayan a cometer el error de aguantar a este señor si solo nos da 4 puntos en la primera jornada. Repito, porque vas a jugar en casa y vas a jugar antes al Salvador. Ahí puedes sumar 6 puntos. Hasta 6 le puedo aguantar. Pero no menos de eso.
Si lo hace, señores de la federación, tengan ustedes calentando un sustituto. No vayan a cometer el error. Plan B. Calienta Troglio. No. Calienta escuchame Diego. Escúchame lo que te estoy diciendo. ¿Ah? Escúchame. Que no sea ninguno de esos tres. Pero señores no de la federación. No va a pasar, por la eliminatoria Honduras va a ser una muy buena eliminatoria. Oh. Si este señor nos saca menos de 6 puntos, denle un corte de chaleco por andar haciendo inventos. Primero por llevar jugadores claves en una eliminatoria a un torneo que no sirve, no es la palabra, pero no te da una clasificación a un mundial. No vas a jugar contra el campeón de la Copa América, no vas a jugar contra el campeón de Europa, no vas a jugar contra nadie. Yo repito y lo voy a decir, con esto voy a despedir vamos a despedir el contacto. Sí, porque y vamos a ir a las pausas. Te tengo una buena noticia, mira, si este torneo de la Copa Oro se hubiese hecho en el 2020, obviamente, si no hubiese existido la pandemia, yo estaría exigiendo que la ganara. Pero este año, 2021, se nos acumuló todo. Y eso debió haberlo prevenido el técnico, porque a la vuelta de la esquina tenés las eliminatorias en un torneo y jugando un torneo donde estás exprimiendo al máximo a los jugadores. Cuando ese nivel, a estos jugadores tenés que exigírselos en las eliminatorias. Tomás estos partidos como fogueo, pero el señor Fabián Coito, no sé, es que nunca ha trabajado con mayores, solo ha trabajado con jóvenes, y me imagino, y le va a pasar factura. Se escucha feo, pero es la verdad. Bueno, parece que la federación ha comunicado que va a jugar Minor, Alfredo. Sí, no, ya está el reporte, ya lo hablamos, ya está el reporte del señor José Sierra, donde Minor está listo, está preparado. Haciendo un trabajo diferenciado, y esto me da la pauta de que no van a citar a Andy. Espérame, ¿hasta dónde son confiables esos reportes médicos? Bueno, señor Sierra, discúlpeme, Kervin Arriaga estaba lesionado, Argueta estaba lesionado, pregunto, Elvi Ellis estaba listo. Señor Sierra, discúlpeme, ¿y dónde está Ellis? Ah, por favor. Pero bueno. Sí. Hay que decir nombres de las personas que son responsables si esta selección de Honduras no clasifica al Mundial. Nombres y apellidos. No es la federación, es el cuerpo técnico. Los culpables por estar pensando en un torneo que poco o nada les está dando, y no así en las próximas eliminatorias mundialistas. Señoras y señores, me voy a despedir. Antes te quiero mostrar esto. Esta es una buena noticia. Teníamos preparado ahí, Rocío nos tenía preparado.